Atención, señores. Si usted quiere eliminar las manchas, barros o espinilla de su cara o de cualquier parte de su cuerpo, utilice la crema Aracelis 100% natural, quien además tiene protector solar y un jabón para lavarse la cara. Rejuvenezca su piel y vea resultados positivos en tan solo una semana. Pero lo mejor de todo es que viene en diferentes tamaños para adaptarse a su bolsillo. Hacemos envío a todas las provincias del país. Y ya estamos en Santo Domingo, San Juan de la Maguana, Yamasá, San Cristóbal y La Mata de Farfán. Vendemos al por mayor y al detalle. Pero para aquellas personas que quieran emprender o tengan su negocio establecido, que aprovechen esta gran oferta. Con la compra de 3 docenas de 1 onza se llevará totalmente gratis 1/2 docena. Y por la compra de 3 docenas de 2 onzas también se llevará 1/2 docena gratis para la gente que quiera vender y emprender. Muy buenas tardes, mi gente. Muchísimas bendiciones para todos. Bienvenidos al mejor canal del mundo. Señores, en la transmisión de anoche y en la de esta mañana le dije que estaríamos trayendo informaciones con respecto al bono de los $500 para los estudiantes que se quedan fuera de las escuelas públicas y así puedan pagar la escuela privada, colegio privado. Este bono se dará a esas familias, que es un subsidio. Pero antes de continuar, si usted todavía no se ha suscrito a este canal, pues hágalo. Dele a la campanita para que le lleguen todas las notificaciones y dale me gusta si le gusta nuestro contenido, que es obvio que le encanta, porque este es el mejor canal del mundo, sin lugar a equivocarme. Bueno, sin más preámbulo, yo quiero hacer un comentario. Quiero hacer un comentario con respecto, y no es ni siquiera un comentario. Yo simple y llanamente le quiero presentar esta información, señores, que sucedió ayer. Ayer tarde, señores. Miren esto. Diputados aprueban préstamos por $400 millones. Señores, $400 millones para apoyar el sector eléctrico. Oigan eso, pero en días pasados, ya habían cogido más préstamos para el sector eléctrico. Señores, todos los préstamos tienen que ver con el sector eléctrico y eso no cambia. ¿Comprenden? Y continúan endeudando el país y no se ven resultados. Quiero que sepan que a pesar de que el Ministerio de Educación tiene todos los recursos del mundo, tantos recursos que querían transferir a otras instituciones, resulta que el año escolar va a iniciar con dificultades en los planteles. ¿Ustedes creen que eso puede ser posible? ¿Y por qué también, si el Ministerio de Educación tiene tanto dinero, por qué no le da sus prestaciones laborales a miles de empleados que fueron cancelados del Ministerio de Educación? Ya tienen 2 años y todavía no reciben su liquidación. ¿Qué están esperando? ¿Qué están esperando? Que se vayan los 4 años sin pagar la liquidación de esos empleados. Señores, a veces hay que ponerse en los zapatos de los demás. Porque si sabían que no iban a pagar las prestaciones laborales, que por ley le toca a esos empleados, no debieron en ningún momento cancelar.
Porque eso es una obligación y es un derecho de ley. ¿Comprende? Tenemos reporte de que empleados ya llevan hasta 2 años cancelados y no le prestan su, no le pagan sus prestaciones. Bueno, vamos a continuar con las informaciones con respecto al Ministerio de Educación, porque todo, absolutamente todo en los próximos días tiene que ver con el Ministerio de Educación. Porque en el Ministerio de Educación es, señores, que estudian los hijos suyos y los míos. Y por eso es un tema importante, la educación de nuestros niños. Aquí dice, educación reitera, año escolar inicia este 19 de septiembre. Ahora bien, dice, almuerzo escolar será servido a partir del día 3 de octubre. Entiendan eso, señores, para que si usted tiene los hijos suyos, usted lo tiene preparado. Si usted es uno de esos padres que logró comprar los útiles escolares para el 19, para el 19 de septiembre, enviarlos a las escuelas, eso es el próximo lunes. Usted logró comprar esos útiles, pues tiene que saber que a los niños no le van a dar el almuerzo en las escuelas en la primera semana. Mándelo preparado para que sepan eso. Ahora bien, dice, el Ministerio de Educación garantizó este martes que el año escolar 2022-2023 iniciará de manera exitosa. Claro que va a iniciar como quiera, con o sin uniforme. Muchos padres todavía no han logrado comprar nada, pero de que va a iniciar. Dice el 19 de septiembre, debido a las previsiones de lugar que se han estado realizando para evitar que ningún niño se quede fuera de aula por falta de espacio. Eso es increíble, que tuvieron tanto tiempo para percatarse y ahora sabemos, nos damos cuenta de que hay muchos niños que tendrán que inscribirse en escuela privada, señores. Por aquí dice, de la Dirección de Comunicaciones del MINEN, señaló que junto al Ministerio de Obras Públicas y Vivienda trabaja en la terminación de 718 escuelas que no fueron terminadas en el gobierno pasado. También dice, vamos a ver por acá, dice, asimismo, el ministerio recordó que dispone de un registro de maestro. Esto es importante. Esto es una parte importante para algunos maestros que pasaron los cursos, señores, o sea, que disponen de un registro de maestro que pasaron el concurso de oposición docente, de los cuales están siendo contratados los educadores que necesitan en el próximo año escolar. Eso está muy bien por esa parte. La Dirección de Comunicaciones del MINEN dijo además que este martes las viceministra Ansel, ok, dice Hernández, Oscar, el director Instituto Nacional de Bienestar Estudiantil, INABI, Víctor Castro, encabezaron una reunión con los directores regionales para
puntualizar todo referente a la apertura del año escolar. Todavía no hemos llegado al bono. Ahora sí vamos a hablar del bono. Aquí dice: en la reunión se hizo énfasis en la matrícula estudiantil y el subsidio de $500 a familia para que los niños que no alcancen cupos en los centros educativos públicos puedan asistir a colegios privados. Estamos hablando que $500 serían unos 26 o 27 mil pesos. Eso sería para cubrir una parte del año escolar. Aquí habla, señores, un subsidio a la familia. Con respecto a las personas que quieren saber de cómo entregarán ese dinero, todavía no se ha dicho el método por ningún lado. Esperamos que sepamos pronto cómo se hará. Lo que sí habla de un subsidio a la familia, ¿me entienden? Pero no creo que se lo den de manera directa a los padres. Eso posiblemente vaya directamente a las escuelas, un pago a las escuelas, señores. Asimismo, el INAVIE dispone de 600 kilos de alimenticio para ser entregado a partir del día 3 de octubre, cuando se tenga la matrícula completa por centro. O sea, señores, el día 3 de octubre es que comienzan a entregar los alimentos en las escuelas. Yo espero que esta información le haya servido de mucho. Entonces, como es nuestra costumbre, nos veremos nuevamente en una transmisión en vivo que tendremos hoy a las 8 de la noche, donde estaremos contestando mensajes en directo. Si te gusta lucir bien a la moda con marcas reconocidas de alta calidad, dirígete a la tienda Danny Fashion, con más de 19 años en el mercado. Somos representantes de marcas exclusivas como Anthony Morato, Calvin Klein, Blue Country, Adidas y mucho más. Con dos sucursales, una en Yamasá, en la calle María Matilde Esteve, al lado de la Iglesia Católica, con el teléfono en pantalla. Y la otra en Higüey, en la Bienvenido Creales, número 16, Plaza Aura. Danny Fashion, marcando las diferencias en el vestir de oro.